Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, en minutitos más empezamos, ya vamos a esperar al resto. Bien, empezaremos. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase, sin antes, obviamente, darles primeramente la bienvenida a la gestión 2020, la materia de ecuaciones diferenciales, ya. El grupo C, creo, ¿no? No recuerdo bien. A ver. Sí, grupo C. Al momento de quererlos añadir a este grupo, ¿no? Se les ha enviado inicialmente un correo. No sé si con ese link algunos se han inscrito o se han añadido al grupo. De todas formas, el día de ayer he estado yo añadiendo a todos, sin excepción, ¿no? Y obviamente las personas que ya han sido añadidas o ya estaban en el grupo, me salía que ya se les añadió, ¿no? Entonces, si hay alguno que quizás, como hay tantos grupos, tantos estudiantes, si hay alguno al que lo añadí de forma errónea, me va a informar, por favor, para que yo le pueda sacar ya del grupo. Y nada, pues que. De todas formas, estoy restableciendo ya la contraseña. Perdón. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, a mí no me ha llegado el código a mi correo. ¿Y cómo te has inscrito? ¿O cómo estás en el grupo? Le pedí de favor al ingeniero Tito, pero no sé si mañana me va a volver a aparecer la clase. Mañana. Mañana. Mañana es miércoles. Usted Perdón, es. la siguiente clase. Ya, usted es. A ver, vamos a ver ahora eso, ¿no? Porque como te digo, ha habido pues este problema de. Por ejemplo, cuando he empezado a añadir a los de cálculo 3, los había añadido en álgebra 2 y los de álgebra 2 estaban en cálculo 3. Ahí sí hubo un gran error. A ver, vamos a ver si estás como miembro, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Su apellido y nombre. Alanes Pérez Giovanna. Alanes Pérez Giovanna. Sí, estás ya, Giovanna. Estás como miembro ya. Del curso, o sea, siempre te va a salir, no te preocupes, estás añadida. Ya está bien, gracias, Inge. Bien, como les iba diciendo, ¿no? Así como su compañera, si tienen alguna duda sobre la inscripción o no están en este grupo, me van a hacer saber, por favor, para que yo los pueda cambiar de grupo, porque hay otro grupo que dicto en la mañana, que es el grupo D, capaz están ahí y no en este. De todas formas, una vez que tengamos las listas oficiales, vamos a ir depurando gente, ¿no? Si he añadido de más, bueno, los voy a ir sacando. Y si no están, los voy a ir añadiendo. Ya eso, no sé exactamente hasta cuándo es la fecha de inscripción. Quizás ustedes saben hasta qué fecha es. ¿No? ¿No tienen idea? Yo tampoco tengo idea hasta cuándo será. Ya nos van a estar avisando seguramente. ¿Ya? Bien, me voy a presentar, para eso voy a encender la cámara. Ahí está, me pueden ver. Soy la ingeniera Maricruz Moyo Sánchez, ingeniera matemática, y conmigo van a ver la materia de ecuaciones diferenciales. Y cualquier duda que tengan sobre lo que es las matemáticas, álgebras, cálculos, me pueden consultar, ¿no? ¿Qué más? Nos han pedido que
para que sea más amena, más agradable las clases y pedagógicamente más, más adecuadas, que ustedes también pongan sus fotografías acá en sus iconos, ya van a ir colocándose como su compañero Franco, como Verónica, que ya los voy visualizando, ya más o menos sé quiénes son, Coyo, igual su compañera que nos habló, Giovanna, ya más o menos tengo la idea de sus rostros, ¿no? Si bien veo solo a 9, en una clase veré a los 9, la siguiente veré a los otros, y así sucesivamente nos vamos a ir familiarizando. Y en mi caso voy a prender al inicio la cámara y al final para saludarlos y despedirnos y así nos conocer, ¿no? Y esto de estar encerrados, esto de estar en la cuarentena va a ser más llevadero, ¿no? De algún modo todo esto nos distrae, ¿no? Entonces es bueno que la universidad no haya parado y la verdad es que yo como docente no he sentido este tiempo de cuarentena. La verdad, el encierro no lo he sentido, ¿no? En invierno peor, porque ha sido una clase así fuerte de cálculo 1, ¿sí? Para todos los que hemos llevado invierno, hemos sentido, y bueno, yo lo he sentido bien pesada la clase, ¿no? Bien pesada y exigente lo que es el invierno, y no ha habido descanso, y fin de semana notas, ya la siguiente clase ya empezábamos con el semestre. Entonces, si bien obviamente es una pena, una desgracia todo lo que está pasando en el mundo, pero como jóvenes, ustedes como jóvenes tienen que sobrellevar, ¿no? y batallar con todo esto, ¿no? Cuídense siempre de su familia, que ahora más que nunca estamos valorando a la familia, la vida, etcétera, ¿no? Entonces, lo bueno es que tenemos, no nos estamos deteniendo, seguimos avanzando en nuestros estudios, más cerca cada vez de conseguir nuestro sueño de ser ingeniero, de independizarnos, de tener una profesión, de vivir de esa profesión, ¿no? Y si vamos a hacerlo, que sea pues de la forma más honesta. Yo sé que las tentaciones están para todo, ¿no? O sea, no me ve la docente, voy a poder usar mi cuaderno, o peor todavía, no me ve la docente, voy a contratar a otra persona para que me lo haga los exámenes. Eso ya es corrupción, ¿no? Así, aunque duela la palabra, ya es corrupción. Y de tanta corrupción en el país ya, pues, suficiente, ¿no? Entonces, siempre tratemos de ser honestos, ser buenas personas, siempre de hacer lo correcto, y lo correcto es acabar con sus conocimientos, ¿no? Realmente espero que estas palabras les llegue y sean honestos en el examen. Si bien aún no tenemos el reglamento de cómo se va a evaluar, porque posiblemente sea con cámaras, sin cámaras, con micrófono, sin micrófono, ya nos va a estar llegando y yo se los voy a estar informando en su debido tiempo. Obviamente va a ser un tiempo oportuno, no se les va a decir minutitos antes del examen, ni siquiera ahorita antes del examen, va a ser días antes del examen o meses, semanas incluso, antes del examen, ¿ya? Todo eso se está reglamentando ya, una vez que tengamos bien claro el panorama de los exámenes o cómo se van a hacer, yo ya les voy a estar informando. ¿Qué más? Sí, solo eso, ¿no? Solo eso sobre los exámenes. O sea, aún no está definido, o sea, no me pregunten todavía sobre los exámenes, no lo sé todavía cómo lo vamos a hacer. Lo que sí, lamentablemente hubo mucha copia el anterior semestre, ¿no? En invierno se ha tratado de evitar usando cámaras. Se controla un poco, pero el trabajo es muy, muy, muy exigente, ¿no? O sea, solo puedo ver a 9 estudiantes, entonces, ¿cómo controlo el resto? Bueno, son cosas que ya están viendo nuestra universidad, las autoridades, cómo vamos a proceder, ¿ya? ¿Qué más? Creo que eso solo como introducción. Ahora vamos a ir conociendo nuestro equipo, ¿no? Nuestro equipo de ecuaciones diferenciales. Ah, primero voy a compartir la pantalla, perdón. Voy a compartirles la pantalla.
Ahí está, ¿no? Entonces logran ver mi computadora. Lo primero que vamos a ver es nuestro equipo. Nuestro equipo, obviamente, en cada uno de ustedes es distinto porque están en diferentes equipos. Lo voy a, dejar en más, ¿no? Nuestro equipo es ecuaciones diferenciales. Ya anoche ya he estado creando los canales. En este canal de evaluaciones vamos a poner todo lo que son los exámenes, ¿no? Si vamos a dar un primer parcial, este iconito que ven acá se va a venir acá, ¿no? Voy a utilizar mi puntero. Esta es una de las herramientas que yo voy a usar para dictarles clases, ¿no? Cada vez que necesite anotar cómo empezar, lo voy a usar. Entonces, este iconito que ven acá, ese iconito se va a poner en evaluaciones, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos que dar examen, este iconito va a estar ahí, le van a hacer clic, le van a pinchar o van a entrar al canal y mediante el canal va a salir la reunión, se unen y ya están en el examen, ¿no? Tanto los solucionarios como cualquier nota que yo les quiera enviar o información que yo les quiera enviar sobre el examen, se los voy a poner aquí en evaluaciones, ¿sí? En este canal, evaluaciones. Ya la siguiente semana vamos a empezar, siguiente semana digo porque el día jueves es feriado, ahorita vamos a hablar sobre los feriados y todo eso. Entonces, no vamos a pasar clases, nos veríamos directamente de aquí a una semana y nuestra primera clase lo vamos a hacer en el canal Unidad 1. Entonces, la siguiente clase, este iconito que está aquí de camarita va a estar aquí, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la Unidad 1, en la Unidad 1 pinchamos y vamos a estar todos en la Unidad 1 reunidos, ¿no? Una vez que terminemos la Unidad 1, pasamos a la Unidad 2, Unidad 3 y así sucesivamente, ¿no? La unidad 1 se llama ecuaciones diferenciales de primer orden. Son las ecuaciones diferenciales más simples, ¿no? Pero hay bastantes métodos para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Están las separables, las homogéneas, las exactas, etc., ¿no? Entonces vamos a aprender a resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Ustedes dirán, ecuaciones diferenciales. Para aquellas personas que por primera vez estamos tomando la materia, por ejemplo, en álgebra 1 les han dicho que esto es una ecuación, ¿no? Sí, es una ecuación. De una ecuación, cuando bueno, ya sabemos que aquí hay infinitas soluciones, ¿no? Es una ecuación, pero al final es una ecuación. ¿Y qué va a ser una ecuación diferencial? Va a ser una ecuación también, pero con derivadas, ¿no? Entonces aquí va a tener la derivada de y respecto de x más 2y, por decirles, igual a 3x. Ahí está. Esta es una ecuación diferencial. Diferencial. ¿Por qué? Porque hay derivadas, ¿no? Entonces, esa va a ser las famosas ecuaciones diferenciales. ¿Y cómo resolvíamos una ecuación? Pues despejabas la variable. En este caso, hay dos variables. Entonces, puedes despejar la variable que tú quieras. Como hay infinitas soluciones, podríamos despejar, qué sé yo, y. Y y va a quedar como 1 menos x sobre 2, ¿no es cierto? Y encontrábamos, para cada valor de x, encontramos un valor numérico para y, un número y un número real, ¿no? En cambio, en las ecuaciones diferenciales no vamos a encontrar números como solución. Lo que vamos a encontrar van a ser funciones como solución. Entonces, tenemos que pensar en qué función, derivando una vez, sumándole dos veces la misma función, va a ser igual a 3 veces x, ¿no? Entonces tenemos que buscar quién va a ser esa función, ¿no? Y de acuerdo a la forma que tiene la ecuación diferencial, vamos a decir, ah, es una ecuación diferencial separable, ah, es una ecuación diferencial lineal, por decir, ah, tiene la forma de ecuación diferencial exacta, y así sucesivamente. Tenemos que identificar, ¿no? Bien, si nosotros tuviésemos una función, por decirles, f de x igual a 3x al cuadrado, ¿no? Entonces, otro colorcito, porque el verde no se ve bien. Entonces, 3x al cuadrado, ¿no? Si nosotros hallamos su primera derivada, ¿no? Sabemos hallar derivadas, sus trapísimas en derivadas, esto va a ser 6x, ¿no es cierto? Y volvemos a derivar, vamos a volver a derivar, a la segunda derivada, ¿no? Esto va a quedar 6, ¿sí? Entonces, si yo construyo una ecuación, por ejemplo, con esto podría decir la segunda derivada, que podemos anotar con y, es más bonito verlo así con una notación de apóstrofe. Podemos decir y
segundo, que es 6, menos 1 sobre x y prima, ¿sí? Más y sobre x igual a 3x, ¿no? Yo he construido esta igualdad porque yo sé quién es la segunda derivada, aquí va a estar 6 si reemplazamos, menos la primera derivada también va a ser 6, porque sobre xx se va a simplificar, más 3x al cuadrado nos va a quedar 3x, ¿no? ¿Y 3x es igual a 3x? Sí, ¿no? Estoy construyendo yo la ecuación diferencial. Por ejemplo, esta ecuación diferencial, luego vamos a ver que es una ecuación diferencial de orden superior, ese es el orden, el grado nada que ver con el orden, por si acaso, este es el orden de la ecuación diferencial, es de orden 2, ¿ya? Y vamos a aprender a ver cómo se resuelve este tipo de ecuaciones diferenciales. Bien, a lo que me iba es, fíjense que esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque yo he construido a partir de la solución la ecuación diferencial. Sabiendo quién era la función, he construido a la ecuación diferencial. Entonces, cuando ustedes aprendan a resolver, seguramente van a dar con que el resultado o la solución de esta ecuación diferencial, van a decir, es y igual a 3x cuadrado, ¿no? Ya está, ya han encontrado la solución. Si bien en álgebra 1 encontramos esa solución como un número real, en ecuaciones diferenciales lo vamos a encontrar como función, ¿no? Como función. ¿Y cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a obtener? Fíjense que para obtener a la ecuación diferencial he ido en este sentido, ¿no? Ahora, si tú tienes la ecuación diferencial y quieres encontrar la solución, pues irás en este otro sentido, ¿no? Para ir de aquí a aquí he derivado. Y para ir del punto final al inicial, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que integrar, ¿no? Si para ir de aquí a aquí has derivado, pues para retroceder vas a tener que integrar. ¡Ah! Aquí juega un gran papel, un papel muy importante, lo que es la integral, ¿no? Los métodos de integración, igualación, sustitución, igualación y sustitución, estoy hablando de métodos de resolución de sistemas. Qué sé yo, por partes, sustitución, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, todos esos métodos que han visto en cálculo 1 y en cálculo 2 también los han vuelto a ver, aquí en ecuaciones diferenciales los vamos a volver a usar, ¿no? Esas son las ecuaciones diferenciales de primer orden, entonces ya se darán cuenta, no va a haber segundas derivadas, solo va a ser de primeras derivadas, porque orden es las derivadas, ¿no? Luego vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Ya no solo van a ser primeras derivadas, van a ser segundas derivadas, terceras derivadas. Luego de aprender a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, vamos a ver una transformada, que es la transformada de Laplace, que nos va a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales. Lo mismo que en álgebra 1. En álgebra 1 primero aprendimos a resolver ecuaciones, luego aprendimos a resolver sistemitas. Lo mismo acá, vamos a aprender a resolver ecuaciones, 1 y 2, y luego con 3 y 4 vamos a aprender a resolver sistemas también. Entonces, ¿y qué es una transformada de Laplace? Entonces, sonará eso, cálculo 2, perdón, álgebra 2. En álgebra 2 se habla sobre las transformaciones, ¿no? Es como la misma definición de función, solo que cambia que la correspondencia no es entre dos conjuntos, ahora es entre dos espacios vectoriales, ¿no? Entonces será una transformación T, es una transformación aquella correspondencia entre dos espacios vectoriales, tal que cada elemento del espacio vectorial de partida le corresponde un único elemento en el espacio vectorial de llegada. Cuando hablamos de espacios vectoriales, como ustedes ya han aprobado álgebra 2, me imagino todos, no necesariamente estamos hablando de vectores, ¿no? Pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser funciones, etc., ¿no? Entonces, es la correspondencia entre dos espacios vectoriales. ¿Y cuál es la utilidad, o sea, cuál es lo bueno o el plus que tienen las transformadas? Que estas transformadas son lineales. ¿Y qué significa? Que cuando ustedes calculan la transformación de la suma de dos elementos del espacio vectorial de partida, es igual a la suma de sus transformaciones. Una belleza, ¿no?
La otra propiedad de transformaciones lineales es que si tú calculas la transformación lineal de alfa veces, donde alfa es un escalar, de un elemento del espacio vectorial de partida, esto es alfa veces la transformada del elemento, ¿no es cierto? Ahí está. O del elemento del espacio vectorial, o del vector también se le llama. Pero no llamamos mucho vector porque da la falsa idea de que es un vectorcito así, vector, una flechita, no es así, puede ser una matriz, puede ser una función, por eso más hablamos de elemento del espacio vectorial y no así de vector, ¿no? Pero también se la puede llamar vector. Bien, entonces estas dos propiedades, ¿sí?, de la linealidad, que así es como se llama, lo cumple la integral, ¿no? Porque cuando ustedes integran una suma, pues no sufren, ¿no? Cuando tienen que, cuando les dicen integre x cuadrado más 5x. Entonces, ustedes inmediatamente dicen, ah, por la linealidad de la integral, voy a integrar primero esto y luego por la linealidad voy a sacar esa constante y luego voy a integrar esto. Voy a sumar esas dos integrales y ya voy a tener la integral de la suma de esas dos funciones. Aquí será un tercio de x al cubo, ¿no?, más 5 medios de x al cuadrado, ¿sí?, más c. Ahí está, integral. Una belleza, gracias a que la integral es también una transformación lineal. Lo mismo va a pasar con las transformadas de Laplace, ¿no? Cuando estemos calculando las transformadas de Laplace, no vamos a tener que, o sea, si tenemos que calcular la transformada de Laplace de, qué sé yo, de la suma de dos funciones, por ejemplo, de esta ecuación diferencial, me estoy inventando, ¿no? ¿No? Entonces, vas a poder aplicar la linealidad de la transformada de Laplace, ¿sí? Una belleza es lo de la linealidad, simplifica muchas cosas en las matemáticas, no solamente en ecuaciones diferenciales, en las integrales en cálculo 1, y si llevan el cálculo 3, si están llevando cálculo 3 en las transformadas Z, en las transformadas de Fourier, etc., ¿no? Todo eso se cumple gracias a la linealidad de las transformaciones lineales. Si bien es un capítulo largo lo que son las transformadas de Laplace, es un capítulo bien interesante, les va a gustar, me imagino, lo que son las transformadas de Laplace. Y una vez que terminemos de hacer las transformadas de Laplace y aprendemos a resolver sistemitas utilizando la transformada de Laplace, vamos a aprender también a resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Lineal, ¿no? Van a tener grado 2, ni grado 3, van a ser lineales las, perdón, no va a tener orden 2, orden 3, van a ser lineales nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, si ustedes recordarán, en álgebra lineal, por su nombre, en realidad nosotros le decimos álgebra 2, ¿no? Pero es conocido como álgebra lineal, ¿no? Para nosotros conocido como álgebra 2, ¿no? El álgebra lineal trabaja sobre sistemas lineales, ¿no? Todo trabaja de forma matricial y si ustedes han aprobado ya y se acuerdan álgebra 2, todo es escalonar, ¿no? Quiero ver si esta matriz es linealmente independiente, escalonas. Quiero saber si la solución de este sistema, escalonas. Quiero saber cuál es la base de este espacio de vector, escalonas. Todo es escalonar, ¿no? Si nosotros no vemos la utilidad o para qué escalonamos, obviamente álgebra 2 resulta algo complejo y confuso, ¿no? Porque todo es escalonar, entonces escalono y luego ¿qué hago? ¿Igual a cero o qué hago? ¿Cómo procedo? Es depende, ¿no? Depende. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás calculando una base? Entonces escribes de esta forma. Si estás viendo si es linealmente independiente, te fijas si los escalares son todos ceros y así sucesivamente, ¿no? Resulta que sistemas de ecuaciones diferenciales lineales también va a tener que ver algo con álgebra 2. Es que vamos a trabajar con los famosos valores propios y los vectores propios, ¿no es cierto? Y algunos dirán, ¿y qué es eso, valores propios, vectores propios? O eigenvalores o eigenvectores, algunos docentes lo llaman así. Eigen es vector en alemán, ¿no? Eigen,
Entonces, o más fácil, valores, ¿no? Para nosotros, valores propios, vectores propios, ¿no? Vamos a ver, creo que hay alguien que quizás quiere entrar al grupo. No sé si están ustedes leyendo el chat. Jóvenes, que hay que estar pendientes al... Ah, no hay nadie. No, no. Nada que ver, entonces. Seguiremos. ¿Dónde estábamos? Ah, se ha aumentado un grupo. Por eso no ha añadido un grupo, por eso se ha pintado rojito. Muchos grupos. Bien, seguiremos. Entonces, es lo que vamos a hacer en sistemas lineales. Nos vamos a valer de los valores propios y vectores propios que ya sabemos calcular para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Este temita, la unidad 4, es un temita bien facilito, bien bonito y facilito, ¿no? Pero obviamente necesitamos prerequisitos, y el prerequisito es recordar cómo se calcula valores propios, cuando tiene multiplicidad, qué se hace, cómo calculo los vectores propios, todo eso tienen que recordar, ¿no? Entonces, con sistemitas terminamos. Interesante, ecuaciones diferenciales. Si se han dado cuenta, nada difícil, ¿no? ¿Y por qué hay tanto reprobado, digamos ustedes? Es porque no recuerda la base, ¿no? No pueden integrar, no pueden despejar, no pueden hallar valores propios, no saben cómo actuar cuando tienen un valor propio repetido, no pueden. Entonces, no es tanto el problema de ecuaciones, ¿no? Sino el problema es su base, ¿no? Y siempre les habrán dicho en cálculo 1, en álgebra 1, chicos, tienen que aprobar sabiendo esta materia porque es la base, y no lo han dicho por nada, ¿no? Es realmente la base de su carrera. Si ustedes no tienen una base sólida, ya pues su edificio que se están construyendo ustedes, que es su futuro, va tambaleándose, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que haber construido una base sólida, es decir, manejar bien lo que es álgebra, manejar bien lo que es métodos de integración, derivadas, etcétera, para afrontar estas materias de ecuaciones diferenciales, y algunos incluso tienen cálculo 3, álgebra 2, cálculo 2, ustedes mismos habrán visto que requiere mucho de cálculo 1, ¿no? Entonces, si aún no está bien nuestra basecita, aún hay tiempo para practicar, ¿no? Repasar este fin de semana. Incluso lo uso el jueves, que no pasamos, en vez de perder el tiempo, ¿no? Podemos estar repasando un poquito, haciendo unas cuantas integrales. Ahorita vamos a hablar de los métodos de integración igual, y les voy a mandar el PDF para que ustedes vayan repasando, ¿no? Y aprovechen, siempre aprovechen el tiempo e inviértanlo bien, ¿no? Como futuros profesionales y personas maduras, tienen que saber pensar en qué van a invertir su tiempo. El tiempo es valioso, más que nunca ahora es súper valioso, ¿no? Saber en qué cosa vamos a invertir nuestro tiempo, y qué mejor en su objetivo, que es ser un futuro ingeniero. Bien, eso depende de ustedes, no va a depender de mí. Yo como docente les voy a dar la clase, si hay que hacer ejercicios vamos a hacer, si hay algo que no han entendido les voy a explicar, pero si ustedes no practican, ¿no? Por más que yo haga chiquicientos ejercicios, les muestre, no van a aprender, ¿no? Las matemáticas se aprenden haciendo, todas, cálculos, álgebras, todas se aprenden haciendo. Si no hacemos, ya difícil de aprobar, ¿no? Bien, seguiremos viendo nuestro equipo. Nuestro equipo está aquí. ¿Y qué más tiene nuestro equipo aparte de los canales que ya nos ha explicado? Hay un archivo, ¿no? Un archivo que quizás en muchas materias ya les ha mostrado, no va a ser la excepción de ecuaciones diferenciales, también se los voy a mostrar. ¿Por qué? Porque ese es nuestro, en el manual de procedimiento es lo que dice, y nosotros obedecemos el manual de procedimiento. Bien. Ahí está el calendario que ya les han explicado, me imagino, y si no, yo se los voy a explicar. Este es el calendario académico, ¿no? El invierno terminó en todo lo que es, bueno, debía estar en verde, ¿no? Pero todo lo que es el mes de julio. Es que aquí hubo la idea era regresar, pues, a las presenciales, ¿no?
Bueno, en nuestra inocencia no creíamos que ya se iba a solucionar. Mira hasta dónde, hasta cuándo sigue, y esto sigue a más todavía. Creíamos que se regresaba a la normalidad y que aquí quizás íbamos a dar los exámenes presenciales. No se pudo, entonces se viene más en este... Aquí eran las clases de apoyo, ¿no? Las presenciales, eran presenciales estas clases de apoyo. No se dio porque por la pandemia, obviamente, obviamente está primero nuestra vida, ¿no? Ante todo está la vida. Y lo mismo acá, había que regresar a los exámenes presenciales y no se dio, ¿no? En vez de hacer los exámenes presenciales, hemos hecho las clases de invierno, ¿no? Ha sido unas clases así, los que han hecho, me deben entender, han sido batalladas, ¿no? Fuertes, fuertes la clase, más que nunca lo he sentido muy, muy fuerte esta clase de invierno. Bien, en agosto empezamos lo que es el segundo semestre, empezamos el 3 ya, hoy ya es 4, el 6, ¿no? Los que tienen por debajito el rojito son los feriados, ¿no? Entonces, los feriaditos están ahí, el 6, día de nuestra patria, donde hay que reflexionar y pensar en qué tipo de profesionales ustedes quieren ser. Les aconsejo que no sean de los corruptos, que ya hay un montón. ¿Y cómo puedo ser un profesional no corrupto? Siendo siempre honesto, honesto en tu diario vivir, ¿no? Honesto en el examen, honesto al momento de entregar la práctica, honesto en el momento de hacer la práctica, honesto en el momento de hacer el examen, etc. Honesto con tus padres, honesto con tu familia. El 14 es Ucupiña, ¿no? Está todavía el feriado. En septiembre, el 14, nuestra querida Cochabamba, de cumpleaños. Y el 21, ustedes están de aniversario o de feriado, ¿no? Es su día, su 21 de septiembre, se está respetando todos esos feriados, ¿ya? Lo que está en azulito son los inicios de los primeros parciales, no los micros. Los micros, si nos han puesto, ahorita nos vamos a fijar, creo que no nos han puesto. Nos vamos a fijar juntos, es en agosto, ¿no? Si hubiera un micro parcial. Y si no hay, directamente en una de estas fechas de color azul es nuestro primer parcial, ¿no? Si bien, por decirles, damos nosotros el 8, el 10 seguimos avanzando, ¿no? El 15 seguimos avanzando y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el tiempo está en nuestra contra, ¿no? Hubiera sido ideal de que sea una semana solo de exámenes y así ustedes solo tienen que enfocarse en su examen y no en las clases. Pero no es posible, ¿no? Por cuestiones de tiempo. En octubre avanzamos y si hubiese un micro parcial, que sí creo que tenemos, va a estar programado en octubre, ¿ya? Noviembre, estas de color amarillitos ya indican las fechas de los exámenes del segundo parcial, no micro parcial, segundo parcial. Y lo de color verdecito indica el examen final, todo está aquí resumido. Un examen final, este 25 de diciembre, Dios quiera que ya todo haya pasado y ya podemos festejar en familias, ¿no? El 25 la Navidad, ¿sí? Bien, ese es nuestro calendario. Lo tienen a la mano, ustedes si necesitan consultar algo, van a material, dentro del material de clase está la carpeta digital y en la carpeta digital está el calendario. Luego está el formulario 3, que esto sí nos interesa analizar a detalle, porque nos indican las fechas y el contenido a evaluar. Hoy tendríamos que avanzar la terminología. Bueno, la idea básica se las he dado de forma, la formalidad la vamos a hacer el día martes, ¿no? En el PowerPoint se explica rápido porque el docente no pierde el tiempo de escribir en la pizarra, como lo hacíamos, ¿no? Ya está escrito, solo es explicarles. Entonces vamos a recuperar sin ningún problema esa clase. Seguimos, vamos a ver la unidad 1, que son ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya si sabemos que el orden indica la derivada, a qué derivada vamos a llegar. El primero significa primera derivada, ¿no? El segundo orden va a ser segunda derivada. Tercer orden, tercera derivada, ¿no? Entonces, son ecuaciones con primeras derivadas nomás. Hay muchos métodos, está el método de separables, está lineales, está el de el principio de la superposición, ¿no? El factor de integración, la ecuación de Bernoulli,
Todo eso vamos a ver como métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Luego vamos a ver unas cuantas aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones serían mezclas, temperaturas y todo eso, ¿no? Vamos a ver la utilidad de la ecuación diferencial en unos dos o tres ejemplos o modelos, ¿no? Depende, vamos a coordinar eso con el resto de los docentes. Y fíjense que tenemos después una clase para repasar todo y resolver ejercicio. Luego entramos a la unidad 2, que son ecuaciones diferenciales de orden superior. Ya saben, son ecuaciones de ecuaciones con segundas derivadas, ecuaciones con terceras derivadas. A eso se refiere ecuaciones de orden superior, ¿no? Hay dos métodos para resolver este tipo de ecuaciones, que son coeficientes indeterminados y variación de parámetros, ¿no? Solo dos, a comparación con este, que son como 5 métodos, ¿no? Aquí solo 2. Pero antes hay que aprender a resolver o encontrar la solución particular, y una vez que encontremos la solución particular, que va a ser la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Homogénea, ¿qué era pues homogénea? Es cuando el término independiente es cero, ¿no? Eso hay que recordar también de álgebra 2, ¿no? Una vez que encontremos la solución complementaria, así es como se llama la solución de la ecuación homogénea asociada, vamos a encontrar la solución particular, ya sea utilizando el método de coeficientes indeterminados o variación de parámetros, ¿no? Y cómo sé cuál voy a utilizar, ya vamos a ver en su momento. Si tiene esta forma la solución, utilizas esto. Si tiene la forma, esta forma, el término independiente, utilizas este otro método, ¿no? Fíjense que aquí es bastante el contenido, ¿no? Obviamente hay reuniones y vamos a discutir sobre esto, que es el contenido de ecuaciones diferenciales, que es mucho, mucho contenido para un primer parcial. Sí, un primer parcial, demasiado contenido. Si por alguna razón podemos reemplazar esta clase con un microparcial, voy a sugerir, lo vamos a hacer. En vez de esta solución de ejercicios, hacer un examen, ¿no? Y luego el segundo, que sería el primer examen parcial, ¿no? Vamos a ver todavía todo esto, no está nada así dicho, y si es conveniente tomar más el primer parcial, porque tener un día de examen, no hacer ejercicios también es quita, ¿no? O sea, no es desventajoso también. Entonces vamos a ver qué hacemos con esto, pero sería la unidad 1 y la unidad, o parte de la unidad 2, yo creo que no van a ver, pero aquí está, no va a ser toda la unidad 2. Entonces incluso podríamos solo darles una ecuación diferencial de orden superior homogénea, ¿no? Entonces son fáciles de resolver, lo podemos poner aquí, y el resto se vendría para el otro examen, ¿no? Que sería, miren, no es muy lejos. E incluso capaz estemos avanzando nomás, pero el examen solo sea de la unidad 1, ¿no? Les voy a estar avisando, eso es en coordinación con todos los docentes. Entonces yo ya voy a estar planteando cuál va a ser el contenido, preguntando, y ya vamos a dar solución a eso. Ya les voy a estar diciendo yo, ay, chicos, con esto hemos terminado la primera unidad y hasta aquí el examen. Entonces significa que la unidad 2 va para el siguiente examen. Solo tenemos un primer parcial, no hay microparcial, si se fija. Solo tenemos el primer parcial, que sería el 17, anótense. Bueno, sería que tengan un cuadernito de apuntes, no hojas, porque las hojas se pierden, ¿no? O las manchamos, o las arrugamos sin querer, su mami está limpiando, ve eso, lo bota a la basura, listo, se perdió todo su apunte. Están en un cuaderno difícil que lo bote, ¿no? Por más que esté manchadito, sucito ahí, va a seguir el cuaderno. Entonces siempre es bueno tener un cuaderno de apuntes, porque no todo lo que yo voy a hablar va a estar escrito, ¿no? Sí, es cierto que va a estar en el video, pero otra vez tener una hora de video, medio que no, ¿no? Entonces, si tienes tu apunte, pues estudia viendo tus apuntes, los PDFs más que te voy a enviar, entonces creo que se aprovecha más el tiempo que volver a ver otra hora o 100 minutos de video otra vez, ¿no? Entonces, tengan siempre a la mano su cuadernito. El segundo examen es el 8, lo más seguro es que sea de la unidad 2, y si no es, yo creo que va a ser de la unidad 2,
y si no es toda la unidad 2, va a ser parte, seguramente va a ser parte, ¿no? Y el tiempo es corto, del primer parcial al primer micro parcial. Este va a ser micro parcial, pero no. Y fíjense, en verdecito, tenemos una clase planificada y esta la vamos a aprovechar de hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, entre nosotros vamos a coordinar un día, una hora. No necesitamos respetar este horario, podemos cambiar de horario, incluso podemos pasar de madrugadas, eso ya en su debido tiempo vamos a hablarlo entre nosotros y vamos a fijar una fecha para reponer esta clase, ¿ya? Una vez que repongamos, obviamente al reponer, no todos van a poder, ¿no? Siempre hay estudiantes que tienen otras materias, otros y el choque, donde esté la mayoría libre vamos a coordinar, ¿ya? Y las personas que no asistimos, solo se va a hacer ejercicios, que va a estar el video publicado y el PDF también va a estar publicado para que ustedes lo repasen. Y cualquier duda lo pueden hacer a la clase siguiente, ¿no? Luego entraríamos a la unidad 3, que es las transformadas de Laplace, que ya les he hablado de las transformadas de Laplace. Todo lo que es la transformada de Laplace seguro va a ir para el segundo parcial. Sí, es así. Ah, no, sí, todavía hay un pedacito. Sistemitas no va a ir. Pero todo lo demás que es resolución de ecuaciones diferenciales por la transformada de Laplace, que son funciones delta de Dirac, la transformada de Laplace del impulso, saltos unitarios, traslaciones, funciones periódicas, ¿qué más? Todo eso, funciones íntegro diferenciables, todo eso va a ir para el segundo examen, ¿no? Damos el segundo examen. Ya tenemos nuestra nota del segundo parcial. Lo que es sistemas y toda la unidad 4 que ya les he hablado, que es hablar sobre valores propios y vectores propios, recordar lo de álgebra 2, va a ser para el 17 de diciembre. El 17 de diciembre termina todo para nosotros con materia álgebra 2 y incluso creo el 19 termina la materia. Entonces, prácticamente en la última semana nos vamos a despedir de álgebra 2. Y, perdón, ecuaciones, sigo pensando en álgebra 2, mi anterior clase de álgebra 2. Ecuaciones diferenciales y ya, ¿no? Y ojalá sea para todos, siempre digo eso con una alegría, ¿no? De haber aprobado ya la materia, ¿sí? Entonces, ese es nuestro avance, fechas de exámenes, etc. ¿Alguna duda sobre este cronograma 3, cronograma de avance? Jóvenes, No dije ninguna. ¿está todo claro? Sí. Muy bien, nos vamos entonces a qué cosita más tenemos en los materiales de clase. Seguimos. Solo de exámenes es lo mismo, pero de todas las materias. Horario docente. Este horario les va a servir para que planifiquen las clases de reposición, ¿no? Ahí está. Este es mi horario. Ustedes pueden, qué sé yo, aprovechar este momento, aunque no en este momentito, aquí, en las tardes, ¿no? En las tardes o las madrugadas, podría ser también, ¿no? Madrugadas. Entonces, eso vamos a coordinar en su debido tiempo. Ahora, si arman un grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp se puede proponer los horarios, ¿no? Y luego llegar a un acuerdo. Ese es mi horario para si necesitan igual comunicarse de algún modo conmigo. Por ejemplo, podría ser los lunes por las tardes, miércoles o bien sábados, difícil, ¿no? Estoy yo en mis asuntos, preparando material para toda la semana, etcétera, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, podrían aprovechar esos minutos o ese tiempito que tengo al libre, ¿ya? Después, ¿qué más? ¿Qué más tienen ustedes a la mano, ¿no? Ah, después lo de la asistencia, control de asistencia, ¿no? Entonces, acá vamos a ir colocando sus asistencias. El grupo C, ahí está. Me falta obviamente llenar la lista, lo voy a hacer este fin de semana, yo creo, o el día jueves también, capaz el jueves me llene todo, de todas las materias, no solo de ustedes. Y aquí vamos a ir llamando, ¿no? El docente puede modificar esto, por ejemplo, P de presente, F de falta podemos usar.
Encima se los voy a pintar más las faltas para que no, con esto mejor. Para que ustedes vayan ya diciendo, ups, ups, tengo que empezar a dejar de faltar porque si no me voy a aplazar, ¿no? Entonces, todo eso lo van a tener a la mano, sus faltas igual, las fechas en las que se van a ir faltando igual va a estar aquí arriba, anotadas. Las faltas por si acaso no se borran, las faltas por más que presenten justificativo con su dirección de carrera, la falta va a seguir. Lo único que va a hacer es que si hay una condición en los exámenes, que tiene que haber asistido el 70% de clases y solo tener un 30% de falta, entonces el justificativo le va a servir para eso. Pero para borrar la falta, no, la falta va a seguir y se va a anotar en el A5 y se va a anotar en el acta, en todo, ¿no? Para que ustedes estén conscientes de qué tan chachones son, pues, ¿no? Incluso esto lo pueden mostrar a sus papás, por ejemplo, sus papás hay hijos, ¿no? Que está bien, ¿no? De algún modo está bien. No debería ser así, porque se supone que ustedes son personas maduras, ¿no? Pero no todos maduramos rápido, ¿no? Entonces siempre necesitamos del papá que esté por detrás para rendir. Ahora, si nosotros rendimos, no hay necesidad de que el papá esté detrás, ¿no? Pero hay algunos papás que son súper protectores. Bueno, a cada quien nos tocó un padre distinto y hay que agradecer por eso, ¿no? Sea como sea, nuestro papá, nuestra mamá, etcétera, ¿no? Entonces, incluso si su papá, mamá, tío, apoderado quiere ver cómo va en su asistencia, ustedes les pueden mostrar sin necesidad de que su papá o apoderado esté exponiéndose en salir, ¿no? Porque ahora todo un riesgo salir, o sea, si sales, da miedo, ¿no? Hay gente, te asustas, uy, peor si hay que subir a un transporte público o no, ¿no? Olvídate. Entonces, para que su papá, su mamá o apoderado no tenga que hacer esa exposición, no tenga que hacerse esa exposición, tienen ustedes a la mano para mostrar, ¿no? Y ustedes no lo pueden cambiar, no se preocupen, o sea que pueden intentar si quieren, ¿no? No lo pueden cambiar, o sea que son datos reales, ¿no? Datos reales. ¿Qué más? También va a estar, está también en su material de clases el A5, que no, creo que no lo he pasado, no lo he mencionado. Está también el A5, ¿no? Aquí está. Eso también está a la mano, ¿no? Por si su papá quiere saber cómo le ha ido en el primer parcial, quiero ver si mi hijo está estudiando o no está estudiando, porque se encierra todo el día en su cuarto y no sé lo que está haciendo, ¿no? Ahí están sus noticias, aquí van a aparecer sus nombres, obviamente, primero. Luego sus prácticas, ¿no? Y laboratorio no tenemos en ecuaciones diferenciales, aunque deberíamos de tener, porque todos los modelos que tenemos se pueden programar. Y están los exámenes que van a valer el 70%. Práctica 30, exámenes 70%. Entonces, si sus papás necesitan ver sus notitas, entonces no dejen que se expongan, muéstrenlos por acá. Cuando salga el primer parcial, obviamente va a estar ahí expuesto el primer parcial, ¿no? Cuando tengamos el segundo parcial, va a estar ahí con dos microparciales para el segundo parcial. El primer parcial, por el momento, solo un microparcial, un parcial. Y luego el examen final y en el CIO ya su nota. Las ponderaciones siguen siendo las mismas, 35, 35, 30. No ha cambiado. Bueno, no nos han dicho todavía que ha cambiado, entonces yo creo que no va a cambiar. Entonces siguen esas ponderaciones. Esto también, como les digo, lo van a tener a la mano para cualquier momento. Eso es todo lo que está en nuestra carpetita, en materiales de clases que ustedes lo pueden revisar en cualquier momento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya están durmiendo, ¿no? No, Inge, todo está claro. Muy bien. Nadie se ha preguntado qué libro vamos a usar. El libro base que vamos a usar es el CIL, ¿ya? Aquí les voy a mostrar. No está en exámenes. Está en documentos. Estoy armando mi nueva carpeta 2020, 2020 y aquí está. A ver dónde está. Ecuaciones diferenciales.
¿Por qué este documento no está en la carpeta? Dirán, es lo mismo que la 3. Lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa se tiene que avanzar? Ahí está detalle. En el A3 está igualito, copiado y pegado, ¿no? Esos son los temas de avance, las unidades. Más abajito está el libro. Ahí está, ¿no? Más abajo. Ahí está. El de sí, este. Aquí vamos a usar nuestro punterito y vamos a pintar. Ahí está. Este es el libro base, ¿no? Y nos vamos a este semestre apoyar en el libro de Voice, ¿no? Entonces vamos a usar estos dos libros. Obviamente el primer libro o el libro con el que vamos a avanzar, todo lo que yo haga en clases va a ser prácticamente lo que está en el libro de sí. Y si voy a hacer otros ejercicios, va a ser los propuestos de SIL, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro libro base. Todo eso, por eso no hay mucha necesidad de que tengan el texto, ¿no? Porque todo va a estar en los PowerPoint que les voy a presentar y en el científico donde vamos a hacer los ejercicios. Todo va a estar en formato PDF, ¿no? La práctica no solamente va a salir de SIL, también va a salir de Voice. ¿Y por qué no solo sabes decir? Porque yo sé que todos ya tienen su solucionado, ¿no? Seguro que ya tienen ahí su solucionado, el libro y el solucionado. Entonces, no, lo que no queremos es que copien, entonces queremos que estudien y que hagan ustedes de forma honesta. Entonces, también va a salir del The Voice y la práctica, ¿no? Y estos dos libros, ¿dónde lo consigo? Lo consiguen en la biblioteca virtual de la Univall. ¿Y dónde está esa biblioteca virtual? Está en el CIU, ¿ya? Entran al CIU, colocan su código y material de apoyo, no sé cómo se llama, se los voy a mandar un videito donde les dice cómo ingresar. Ingresan y está en el ebook, porque hay hartos así, hartas pestañitas, ¿no? Y donde tienen que hacer clic es en el ebook. Y en el ebook está, colocan el nombre del libro, SIL, etcétera, ecuaciones diferenciales, o si quieren solo ecuaciones diferenciales, y ahí les va a salir las opciones, ¿no? SIL, va a estar también el de O'Neill. ¿Por qué no usamos el de O'Neill? Porque el que está en formato digital en la biblioteca no tiene lo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Tiene transformadas, pero no lo de ecuaciones. Después está el Voice, y etcétera, todos esos libros que ven ahí, ¿no? Entonces, lo malo es que no se puede bajar. Es para lectura, pero una resolución bien, buena, ¿no? Muy buena. Entonces les aconsejo, tienen ahí la biblioteca virtual, ¿no? Y si no, bueno, creo que todo el mundo ya tiene su librito de sí, ¿sí? Y nada, ¿no? Pero van a necesitar sí o sí la biblioteca virtual para los ejercicios de sacados del Voice, ¿no? ¿Por qué? Porque yo solo les voy a decir página 723, ejercicio 2.7 y 2.8 y 2.25. Ah, entonces van a tener que ir a la biblioteca virtual y buscar esas páginas, ¿no? Entonces, sí van a requerir de la biblioteca, pero el avance lo van a tener sin ningún problema en los PDFs que les voy a ir enviando cada clase, ¿ya? Entonces ese es el libro de apoyo. Otra cosa, las ponderaciones, ¿no? Hablamos sobre la ponderación del examen, que es el 70%. Indiscutible. Das un examen, das bien, si te sacas 100, tienes 70, ¿no? Si no te sacas 100, tendrás un valor menor a ese, ¿no? Las prácticas, aquí las prácticas, en todos los grupos de ecuaciones diferenciales estamos dividiendo en dos, ¿ya? Los primeros 15 puntos van a ser práctica en aula y los otros 15 puntos van a ser práctica de casa, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo consigo estos 15 puntos de práctica en aula? Pues tienes que asistir a clases, tienes que atender en clases y tienes que estar toda la clase de ecuaciones diferenciales. En cualquier momento les voy a decir: bueno, chicos, ¿se ha entendido? Entonces dirán, sí, ya he entendido, perfecto. Y dije, bien, entonces me hacen el siguiente ejercicio. Les voy a poner ahí un ejercicio, depende, ¿no? El tiempo también con la que contamos. Entonces, si esa media clase será máximo media horita para seguir el avance, ¿no? Entonces ustedes harán ese rato, resolverán
y mandarán su voy a habilitar, les voy a decir voy a habilitar la pestaña o tareas y va a llamarse tarea práctica en aula 1, entonces todo subirá ahí en práctica aula 1, ¿no? Después práctica aula 2 y así sucesivamente. ¿Y cómo me voy a ganar estos otros 15 puntos? Pues simplemente se les va a enviar el listado de ejercicios, ¿no? Sí, página tantos, ejercicios tantos. Voice práctica o página tantos, ejercicios tantos. Entonces ustedes irán al SIL, si no tienen, está la biblioteca virtual, y luego irán al Voice, si no tienen el Voice, estará en la biblioteca virtual. Entonces van copiando y van haciendo esto, obviamente va a ser con tiempo. Y esto va a ser en la clase, ¿no? Y aquellas personas que no asistimos a clase, pues no pueden tener esta práctica en aula. Para tener la práctica en aula hay que asistir a clase. Y si yo voy a mi director y le pido que me reponga la práctica en aula, no, para mí no es nada justo, porque por algo se llama práctica en aula. Tienes que estar presente en la clase y hacer ese ejercicio. O sea, son ejercicios que se les da de 15 minutos, 20 minutos, no se les da de más. Entonces, aquella persona que pide tiene presente su justificativo y quiere reponer, pues tiene días para resolver una práctica, un ejercicio de 15 minutos. Pero lo que vamos a hacer es que esa persona no tiene que preocuparse mucho, porque no va a ser la única práctica en aula, va a haber más prácticas en aula, ¿no? Entonces, supongamos que hacemos 10, entonces en promedio va a ser sus notas de los 10 dividido entre 15, o sea, no ha perdido mucho, ¿no? Pero si no quieres perder mucho, no faltes, pues no faltes a clases, ¿ya? ¿Cada clase va a haber práctica en aula? No necesariamente, ¿no? Depende el tiempo, depende el avance, depende el contenido, que es lo que estamos haciendo. Entonces va a haber días en los que van a hacer prácticas en aula y otros días que no. ¿Se ha entendido? ¿Jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien. Listo. Entonces, entendido, podemos cerrar esta página. Bien. Como ya les fui adelantando, con lo que voy a trabajar yo va a ser con el PowerPoint, que todo el mundo lo conoce, no se los voy a presentar. El puntero, que ya lo han visto, cómo me sirve para anotar, y todo lo que anoto, ojo, se borra. Entonces, por eso necesitan su cuadernito de apuntes, ¿no? Para que en ese momento, antes de que se borre, ustedes apunten lo que vean conveniente, ¿no? No es copiar, es apuntar. Entonces, todo lo que ustedes vean conveniente, pongan en su cuadernito de apuntes, ¿no? Lo demás no te preocupes, lo demás se les va a enviar en PDF, ¿no? Entonces lo van a tener sin problemas. Bien, y la otra herramienta que voy a utilizar es el famoso Scientific, ¿sí? Que es para mí una de las herramientas más poderosas de la matemática, ¿ya? Es un software matemático, tiene todo, de todo, ¿no? Y si no tiene, tú puedes definir. ¿No? Puedes definir, pues, aquí está su manualcito, ¿no? Puedes incluso hacer tu tesis si deseas. Aquí está modo texto, modo aquí está cuerpo texto, centrado, secciones, subsecciones, etc., ¿no? Si quieres poner un teorema en tu tesis porque tienes que basarte en teoremas, me imagino que sí, porque en matemáticas así lo hacemos, ¿no? Hablamos de una definición, de un teorema, no solo de uno, de varios, para justificar nuestro resultado, ¿no? Entonces hay proposiciones, definiciones, si quieres hacer algoritmos también hay para hacer algoritmos, lemas, ejemplos, etc., ¿no? Y en este otro lado controlas el tamaño de letras, negrito, Arial, largo, corto, romano, etcétera, ¿no? Todo lo que necesitas para hacer un texto. Entonces lo podrían hacer así. Los ingenieros deberían usar una página de esta y no un Word, como lo usa no estoy menospreciando, ¿no? Cada carrera tiene su fuerza, ¿no? No como uno de derecho, por decirlo así. Ellos sí tienen todo, así como su nombre lo dice, tienen todo el derecho de usar el Word, ¿no? En cambio, ustedes como ingenieros no, tienen que usar softwares matemáticos. Tenía que haber este semestre, creo,
o la anterior charla sobre el uso del látex, igual que es otro compilador matemático, ¿no? Y hay varios, ¿no? Los más usados son el látex y el scientific, ¿no? Yo lo hice, por ejemplo, mi tesis en esto, en scientific, ¿no? Si ustedes lo quieren, lo pueden hacer también. Bien, ¿qué hay en el scientific? Hay todo, ¿no? Por ejemplo, desde resolver una simple ecuación, ustedes ponen una ecuación, qué sé yo. Quiero saber cuál es la solución y un sistemita, pondremos, ¿no? Para que, pues, insultarlo al científico haciendo una simple ecuación, ¿no? Por ejemplo, 4x más 5y igual a 25. Es una ecuación no diferencial, pero es una ecuación lineal, ¿no? Que sea aquí, menos x más 3y, ¿no? Igual a 5, ¿no? Entonces, te resuelves sistemas, vas aquí, haces en esta pestaña el clic y pides solución, ¿no? Solves, resuelve. Exacto, ahí está. Te dice la solución está. También te ayuda a simplificar, que se diga, si quieres, tenías 2x más 56y menos 35x más 22y igual a menos 12x, bla, bla, ¿no? Entonces tú dices, ah, no, qué flojera tener que sumar, restar tanto. Entonces, pedimos al científico que nos los simplifique. Entonces, ahí está, se los ha simplificado. Eso es lo básico, ¿no? ¿Qué hace el científico? Es lo básico. ¿Qué más tiene? Tiene cómo resolver sistemas. Si tú tienes una expresión factorizada, también te lo puede expandir. Por ejemplo, cuando tenemos binomios al cubo, ¿no? Por ejemplo, tengo x más 25y, todo esto elevado al cubo. Imagínate, no pondré el 25, porque es muy grande. 5y al todo esto elevado al cubo, ¿no? El primero al cubo más el triple producto del primero por el segundo, más así, ¿no? Es la reglita. Entonces acá va y le pides que expanda. Ahí está. Y ahí está, ¿no? Se los expande. Se los factoriza, se los expande. Pero esto es una herramienta, ¿no? No son ustedes, ¿no? Es solo una herramienta que les sirve para, nos va a servir para simplificar procesos. Obviamente yo les voy a decir, bueno, aquí vamos a realizar el binomio al cubo. Sabemos que es el primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces voy a poner mi clic y ahí está, ¿no? Resuelto, ya, o expandido. ¿Qué más tiene? O sea, eso no es nada para el científico. Te chequea igualdades. Por ejemplo, en una ecuación diferencial has resuelto por un método y una ecuación diferencial has resuelto por un método y por otro método, pero los resultados no son los mismos, no son igualitos, y quieres saber si de algún modo haciendo álgebra vas a llegar a la igualdad. Por ejemplo, en este, ¿no? Algo simple. Pintas y le pides, pues, a ver, chequea si son iguales, y te vas a decir, sí, es cierto, son iguales. Ah, entonces tengo que hacer álgebra y de algún modo voy a llegar a esa igualdad, ¿no? También está eso, es su básico, como quien dice. Está el cálculo, se los integra, cualquier integral lo resuelve, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ni tan cualquiera, ¿no? Porque cuando requiere a veces el método de sustitución por sustitución trigonométrica, no lo resuelve, ¿no? En algunas. Espera que tú hagas el álgebra y recién después te lo resuelve, ¿no? Por ejemplo, x más 3 entre x cuadrado, fracciones parciales, sabemos esto, ¿no? Más 6x más 2 por 6, ¿no? De dx. Entonces le pides igual que te lo integre. No lo tenemos. Y ya está, ya te lo ha integrado. Era una simple sustitución, dice. ¿Sí? Así, multiplicábamos por 2 y ya teníamos la sustitución, ¿no? Y ahí está. Integra, en cálculo, deriva también, aquí están las derivadas. ¿Qué más hace? Hace fracciones parciales también.
Si quieres que alguien que te lo haga, vamos a necesitar todas estas fracciones parciales cuando estemos haciendo transformadas, o estemos avanzando en la unidad 3, que sería la transformada de Laplace. Vamos a necesitar bastante de fracciones parciales, ¿no? Vamos a tener, ¿qué es fracciones parciales? Es descomponer en suma de fracciones más simples una fracción más compleja, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar la transformada de Laplace inversa, sí vamos a necesitar de descomponer en fracciones parciales. Entonces, si bien les voy a decir cómo se hace una, dos, tres veces, cuatro veces, ya la quinta voy a usar directamente fracciones parciales. Ya se supone que ustedes ya saben. Vamos a repasar, sí, vamos a repasar. Voy a hacer algunos ejercicios ya, pero después para aprovechar mejor el tiempo, ya directamente lo vamos a poner a fracciones parciales. Si tenemos tiempo, obviamente voy a hacer así, paso a pasito, chui con chui, ¿no? Y si no tenemos tiempito, vamos a tener pues que valernos del científico. Fíjense que también hace transformadas. También hace transformadas de Laplace, lo que les decía, ¿no? Resuelve ecuaciones diferenciales, es ODE, es ordinales, ecuaciones diferenciales ordinales. Ya el día martes de la siguiente semana vamos a entender a qué se refiere con ordinal. ¿Sí? Entonces resuelve ecuaciones diferenciales ordinales. Si quieres resolver una ecuación diferencial, simplemente pintas la ecuación diferencial y pones exacta, lo puedes resolver también por Laplace. Numéricamente o usando series. Después están aquí las transformadas, igual en Friesel que está la transformada de Fourier, la de Laplace. Miren, de cálculo 2 está la divergencia, la gradiente, el hessiano, jacobiano, no sé si el wronskiano, se acuerdan de todo eso, ¿no? De cálculo 2. Y en ecuaciones también vamos a hablar nuevamente del wronskiano, vamos a volver a hablar del wronskiano. Luego de álgebra 2, una belleza, está prácticamente todo, está matriz adjunta, inversa, y aquí están los valores propios y los vectores propios, que a un inicio, como siempre les digo, vamos a hacer a detalle, paso a pasito, les voy a ir explicando, y luego para ganar tiempo directamente vamos a utilizar al científico para que nos calcule los valores propios y los vectores propios, una vez que nosotros, todos nosotros, sepamos cómo calcular, ¿no? Pero siempre y cuando digo todos porque todos tenemos que poner en nuestra parte. Ahora, si unos nomás hacen y los otros no, y después quieren que haga detalle, no, pues difícil, tampoco, ¿no? Entonces, si nos esforzamos, y yo estoy viendo este esfuerzo, y aún así no estamos entendiendo, no se preocupen, lo voy a seguir haciendo paso a pasito hasta el final, ¿ya? Después hay de estadística, igual medias, modas, correlaciones, varianzas, gráficas, esto igual vamos a usar también para graficar, en el plano, en el espacio, animados, y este de aquí es lo que les dije, ¿no? Ustedes pueden definir cualquier función que quieran, esto les ayuda a definir, vamos a definir, por ejemplo, cuando estemos haciendo el salto unitario, vamos a usar esto para definir ese salto unitario y luego nos lo resuelva de una forma más rápida el científico, ¿ya? Es todo lo que tiene el científico. Obviamente tiene un montón más, así a grosso modo he ido viendo, ¿no? Por ejemplo, no he hecho que es combine, que es factor, es combinar, factorizar, expandir, reescribir, ¿no? Y puedes reescribir también, y hay un montón de cositas más. Lo que más utilizo es lo que les he mostrado, ¿no? Bien. Esto vamos a utilizar el Scientific en todas las materias, es lo que voy a usar, ¿no? Tanto en cálculo 1, bueno, no tengo cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, cálculo 3, etc. ¿Ver alguna duda sobre esto? Jóvenes. Esto, Inge, lo descargamos de la del Google nomás, ¿no, Inge? ¿O no? Sí, sí, ¿O será sí, que nos pueden mandar el no, link es tal vez? Muy pesadito eso. Tendrían que conseguirlo ustedes, ¿no? Es un software, con todo lo que tiene es bien pesadito. No, incluso no en todas las máquinas
funciona, no es lo malo también, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. A ver, intenten, pues busquen como Scientific Workplace y ahí les va a mostrar. Ah, hay dos versiones, ¿no? Es la versión antigua y hay una versión más moderna que hace lo mismo, pero no me gusta a mí la versión moderna porque no hay estos compiladores en PDF, ¿no? Lo compila, pero de una forma medio fea. Viene, creo que con icono rojo. Eso lo tengo en la universidad instalado en mi máquina y es el antiguito que no lo cambia, ¿no? No lo cambio porque me parece mucho mejor que el nuevo Scientific Workplace, ¿no? Aquí está, es un nombrecito que arribita lo indica, Scientific Workplace, para todos los que quieran buscarse y aprender a manejar. Es realmente una gran herramienta, ¿no? Gran herramienta. No simplemente les va a servir aquí en ecuaciones, en cualquier, han visto, ¿no? Toda la utilidad que tiene. Eso, pero lo tienen que conseguir ustedes. Y ya les advierto que es un poco pesadito. No es un software gratuito, ¿no? No es un software gratuito. Bien, seguiremos. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? ¿Qué es lo que yo tengo que saber antes de ver ecuaciones diferenciales, ¿no? Aparte de que tienes que manejar bien el álgebra, saber factorizar, saber simplificar, saber propiedades de los números reales, etc. También tienes que saber derivar, ¿no? Saber cuándo utilizar la regla de cadena, saber si tengo suma, cómo se deriva, si tengo un producto, cuál es la regla del producto, si tengo un cociente, cuál es la regla del cociente, si tengo composición de funciones, cómo derivo una composición de funciones. Todo eso tienes que recordar porque no te olvides que vamos a hablar de ecuaciones diferenciales, ecuaciones con derivada. Ah, entonces necesitas pues de saber la derivada. Por ejemplo, podemos, en el primer grupo hemos hecho H, ahora con ustedes vamos a hacer este otro, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera derivar esta función, ¿no? Tendría que poner yo la derivada de F respecto de T, ¿no? Es la variable independiente. En este caso, en ecuaciones diferenciales, a diferencia quizás de cálculo 1, hacemos más énfasis en lo que es quién es la variable independiente y quién la independiente, ¿no? En cálculo 1 era fácil distinguir. La variable dependiente es la variable, en este caso le llamábamos Y, que está como función, y la variable independiente aquí claramente me dice que es X. En ecuaciones diferenciales no siempre vamos a tener ecuaciones diferenciales de una sola variable independiente o de una sola variable dependiente. No vamos a tener diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Ya el día martes vamos a estar clasificando y ahí tiene que ver mucho la ordinal, la nominal, etc., ¿no? Eso lo vamos a ver ya el día lunes. Como les decía nuevamente, a diferencia de cálculo 1, que era obvio saber quién era la independiente y la independiente, la dependiente, la variable dependiente y la variable independiente, en ecuaciones, si bien va a ser fácil si entendemos, y si no entendemos va a ser un poco complejo, pero es importante distinguir quién es quién, ¿no? ¿Quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente? ¿Por qué? Porque siempre la derivada te indica sobre la variable independiente, pero hay ecuaciones diferenciales donde no solo deriva respecto a una variable, deriva respecto a dos variables, por ejemplo, la gradiente en el cálculo 2, ¿no? Si bien tiene derivadas parciales, la gradiente, esas derivadas parciales los une a una suma, ¿no? Entonces, ¿quién es la variable dependiente? ¿X o Y? O perdón, independiente. ¿X o Y? ¿No? Ambas son independientes. Entonces, entender eso y ver quién es la variable independiente y quién la dependiente es, aunque no lo crea, un punto muy importante para ecuaciones diferenciales. En este ejemplito, vemos que nuestra variable independiente es T, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a derivar respecto de T. La función está escrita respecto de T. En el ejemplo 1, la variable independiente es X. ¿Por qué? Porque la función está escrita en función de X. En la tercera ecuación, y aquí lo dice la función, ¿no? Pero si no lo dijese y estuviese así, ahí ya no sabemos qué. Entonces nos fijamos a la ecuación y la ecuación te dice que la variable independiente es X, ¿no? Bien. La derivada, sabemos que acá hay una composición de tres funciones. La primera función es la exponencial, la segunda función es el coseno, la tercera función es el logaritmo
Y como aquí no hay ya una composición, simplemente decimos que esto, este otro es el argumento de la función logaritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo derivamos? Derivamos primero la función exponencial. Entonces, copio tal cual, porque la derivada de la función exponencial es la misma. Una vez que has derivado la exponencial, por regla de la cadena, derivas a la función. Esta sería la función externa y esta de aquí sería la función interna. Ahora derivamos a la función interna. Entonces va a ser menos, porque la derivada de coseno es menos, seno, y respetamos su ángulo, ¿no? De su mismo ángulo. Ya hemos derivado la función seno. Ahora vamos a derivar la siguiente función, la función logaritmo. Sabemos que la derivada de la función logaritmo es 1 sobre su argumento. En este caso, argumento es todo esto. Hay que respetar su argumento. Esa es la regla, la famosa regla de la cadena, ¿no? La llave del éxito de todas las derivadas. Y acá aplicamos la regla o la linealidad de la derivada, que cuando tú tienes suma, es la suma de sus derivadas. Fíjense, linealidad, he dicho, sobre transformaciones lineales tenemos que recordar, ¿no? Pues la derivada de t al cuadrado es 2t y la derivada de tangente es secante cuadrado de su ángulo, ¿no? Y hemos derivado nuestra funcióncita. ¿Por qué tengo que recordar derivar? Porque no te olvides que para construir la ecuación diferencial tú has derivado. Y si quieres comprobar que evidentemente es la solución, vas a tener que derivar y reemplazar en tu ecuación diferencial. Por eso es importante recordar los métodos, perdón, recordar lo que son las derivadas, son sus propiedades, las reglas que tiene también, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena, ¿qué más? Y recordar también las derivadas básicas, porque sabemos, si bien se pueden demostrar todas las derivadas, no siempre va a ser fácil pues aplicar el límite del cociente de Newton, porque esa es la derivada, la definición, ¿no? Es el límite cuando delta de x tiende a 0, o cuando h tiende a 0 del cociente de Newton, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que recordar y también, como les digo, la tablita de derivadas, ¿no? Esto ya se los voy a dejar a ustedes como tarea para que vayan recordando este feriado del 6. Luego tenemos las integrales, ¿no? Las famosas integrales, que verlas como antiderivada resulta más simple que verlo como suma de la, como límite de la suma de Riemann, ¿no? Eso, el límite de la suma de Riemann, más lo vemos en las integrales definidas. En cálculo 1 entramos directamente con las integrales indefinidas y es más fácil entenderlo como antiderivada. ¿Cómo entendemos como antiderivada? Si tú quieres integrar una función, es pensar, ¿en qué función derivando voy a obtener coseno? ¿Qué función derivando obtengo coseno? Pues el seno. Entonces la integral del coseno es el seno. ¿Y por qué sumamos esa constante C? Porque no solo el seno al derivar reproduce coseno. ¿Así? ¿Qué cosa más puedo yo? ¿Qué otra función existe pues que puedo derivar y voy a obtener solo coseno? Que yo sepa solo es el seno, ¿no? Puede ser también el seno más 5. Podría ser también, qué sé yo, el seno más 3, ¿no? Si bien estoy cambiando solo la constante, son dos funciones distintas, no son las mismas funciones. Por eso decimos una antiderivada, ¿no? Quizás aquí, ¿quién es la antiderivada? Bueno, aquí quizás debería decir, hay una antiderivada, ¿no? Pero bueno, está como pregunta, está apuntando a otra cosa la pregunta, ¿no? No nos está diciendo que solo hay una antiderivada. En realidad hay infinitas antiderivadas y eso lo dice la constante C. Si tú derivas cualquiera de estas dos funciones, su derivada les va a dar siempre coseno, ¿no? Entonces por eso decimos una antiderivada, ¿no? Y también cuando encontramos esa antiderivada, le sumamos la constante C porque existen infinitas funciones, soluciones, o que pueden ser sus antiderivadas de la función coseno en este caso, ¿no? Por eso siempre aumentamos el C. Porque si alguien me dice, esta es mi respuesta, está bien, como también esta otra, ¿no? Y para no decir, ¿y por qué no ha sumado 7? ¿Y por qué no ha sumado 8? Sumas un C cualquiera, ¿no? Bien, así, de esa forma entendemos cómo la integral, es pensar en qué función derivando obtengo la función a integrar.
Felizmente la función integral cumple con la propiedad de la linealidad, ¿no? ¿Y qué es eso? Lo que acabamos de hablar, que si tú tienes que integrar la suma de dos funciones, es la suma de sus integrales. Que si tú tienes que integrar una función multiplicando por un escalar, es igual al escalar por la integral de la función. Eso es una belleza. Van a ver realmente que van a amar esta linealidad cuando estemos viendo la transformada de Laplace. Nos va a simplificar la existencia, ¿no? Bien, aplicando la linealidad de la integral, nosotros podemos integrar funciones de esta forma, ¿no? Porque lo que estoy pintando, pensar en qué función derivando obtienes x cuadrado menos 5 y al x más secante cuadrado de x, ¡oh, difícil, difícil! Pero existe la linealidad, ¿no? Gracias a la linealidad, en vez de integrarte todo en uno, pues integrar por pasitos, ¿no? Como hay sumas, no nos olvidemos que solo hablo de suma porque la diferencia es la suma del opuesto, por eso nunca, por lo general nunca me van a decir, no me van a escuchar decir la diferencia o menos, siempre digo suma porque la diferencia es la suma del opuesto, ¿no? En realidad en matemáticas solo hay dos operaciones, que es la suma y la multiplicación. No existe la resta como operación ni la división. ¿Por qué? Porque la resta es la suma del opuesto y la división es la multiplicación por el inverso, ¿no? Por eso solo hablamos nosotros, bueno, los matemáticos me han escuchado solo hablar de dos operaciones, ¿no? Bien, decíamos, ¿no? Por la linealidad, entonces esta va a ser igual a la suma de sus de integrales, ¿no? Integrar un x al cuadrado es mucho más simple, pues, que integrar lo que está pintado, ¿no? ¿Qué función derivando tienes x cuadrado? Pues un tercio de x cubo. ¿Qué función derivando aquí por la linealidad salió el 5? ¿Qué función derivando tiene c a la x? Pues c a la x. ¿Qué función derivando tiene secante cuadrado? Pues tangente. Y no nos olvidemos de sumar la constante c. Podemos también integrar este tipo de funciones gracias a la linealidad. Luego está la tablita, ¿no? La tablita de las integrales básicas. Si bien podríamos demostrar cada una de estas integrales, ¿no? Con antiderivadas, ¿no? No siempre es fácil, es más fácil memorizarse una tablita, la básica, lo mismo en derivadas, ¿no? Si bien pueden demostrar utilizando el límite del cociente de Newton que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, es más fácil que te lo memorices, ¿no? No siempre estés demostrando, que digas, ¿cuánto era la derivada del logaritmo? Ah, demostrar, veremos. Y empiezan a hacer el límite del cociente de Newton. No les va a tomar mucho tiempo. En cambio, una persona que sí se sabe la tablita, la derivada es 1 sobre x, ¿no? Y va a ganar más tiempo. Pues por eso no siempre resolvemos de forma formal, ¿no? No encontramos el límite de forma formal. Lo que hacemos es directamente recurrir a las famosas tablitas. Lamentablemente, no todas las funciones se pueden resolver pensando en una antiderivada, ¿no? Hay funciones, por ejemplo, seno de x por coseno de x. Pensar así, ¿qué función derivando obtiene seno por coseno? No, es difícil, ¿no? Por eso están los métodos de integración, por eso salieron los métodos de integración. El primer método de integración es el método de sustitución. ¿Y cuándo voy a utilizar este método de sustitución? Vas a utilizar el método de sustitución cuando veas que parte de una función o toda la función derivando reproduce la otra, ¿no? Es lo que te está diciendo aquí. Si parte de la función, porque esta parte podría ser también todo, o toda la función derivando es la otra, entonces es el método por partes. A u le vas a llamar g de x, ¿no? G de x, y de u justo va a ser su derivada multiplicada por d de x. Entonces solo, ya no vas a tener que integrar esta cosa tan fregada que está aquí, solo vas a tener que integrar una función respecto a la variable u, que puede ser mucho más simple de resolver, ¿no? Entonces sirve para este tipo de funciones, por lo general en multiplicación de funciones, ¿no? En sumas no vas a aplicar el método por partes, a salvo que la suma, dentro de las sumas haya multiplicaciones, ¿no? Entonces, si tienes aquí una multiplicación, por ejemplo, y te das cuenta que si derivas uno de ellos y produces el otro, entonces es el método por partes. Por ejemplo, si tú derivas al coseno, tienes el seno. Sí, le falta un signito, sí, pero ese signito no hay ningún problema, se puede corregir. Fíjense, pueden describir así la función y la función sigue siendo la misma. Menos por menos, no se olviden que da más. Pero es más fácil llamarle a u seno, ¿no? En este caso,
le puedes llamar a U a cualquiera de los dos, no siempre es así, ¿no? En este caso sí. Y le hemos llamado a U seno y su derivada es coseno. Y fíjense que la integral ahora solo depende de U. Integrar esto de aquí es mucho más complejo que integrar testito, ¿no? Fíjense lo que hay que integrar. Entonces, aquí la variable independiente ya no es X, aquí la variable independiente llega a ser U. E integras respecto de U, eso le dice tu diferencial, ¿no? Entonces, integrando, luego llevas a la variable original y ya tienes. Puedes hacer la prueba. ¿Cómo vas a hacer la prueba? Puedes derivarlo, es lo que vamos a hacer también en ecuaciones diferenciales. Vamos a derivar y vamos a comprobar que evidentemente es la solución. Pero no todos los métodos o no todas las integrales se resuelven por este método. Hay funciones que hay que resolver por otros métodos. Por ejemplo, está el método por partes, ¿sí? ¿Y cuándo voy a utilizar el método por partes? Cuando el método por sustitución no funciona. No, en realidad se utiliza cuando tienes logaritmos, arcos, multiplicación de una función polinomial por una función trigonométrica, cuando tienes multiplicación de una función potencial por una o exponencial por una función polinómica. Entonces, hay formitas en las que tú tienes que distinguir cuándo te conviene aplicar el método por partes. Y como usted sabe, con la práctica, todo es con la práctica. Si ustedes todo lo que estoy hablando no están entendiéndome, es que no les va a ir bien, chicos. No les va a ir bien. Ahora, todo lo que estoy hablando, ustedes están entendiendo y recordando, entonces hay que repasar un poquito más y nos va a ir mucho, mucho mejor, ¿no? Y si no estamos entendiendo, nuevamente hay que empezar a estudiar. Ya. O sea, termina la clase y se ponen a hacer 10 integrales o 5, empiezan con las derivadas, que me llegó mucho lo que dijo una de sus compañeras en cálculo 1. Me decía, y derivarlo puede ser cualquier profesional, pero integrar solo lo puede un ingeniero, ¿no? Entonces, sí, tiene algo de lógica porque como ustedes van a ser futuros ingenieros, entonces, ¿qué implica ser ingeniero? Ser ingenioso, idearse, ¿no? Entonces, no todas las integrales siguen una receta, ¿no? Entonces, ustedes tienen que analizar. Decir, ah, si resuelve por el método por partes, va a ser más largo. Pero si resuelve por el método de trigonométrico, utilizo identidades trigonométricas, va a ser más fácil. Ah, entonces voy a integrar utilizando identidades trigonométricas. Entonces todos esos datos tienen que estar en su cabecita para ver qué método van a hacer, qué identidad trigonométrica van a usar, qué paso es más fácil. Porque recuerden que una integral no solo. No todas, porque hay integrales que sí se resuelven solo por un lado, y hay otras que se resuelven por diferentes métodos, ¿no? Entonces, o por solo un método es mucho más simple que por otro método, ¿no? Entonces, ustedes siempre van a buscar el método más óptimo, más simple, y eso es lo que hace siempre un ingeniero, ¿no? Por eso es el nombre de ingeniero, de ingenioso, bien, ¿no? Entonces, aquí, cuando utilizamos la integral por partes, hay que utilizar la reglita de u por b menos b por du. Es decir, que tú cuando tienes una multiplicación de dos funciones, a uno tienes que derivar y al otro tienes que integrar. Muchos utilizan el ILATE, ¿no? Yo la verdad nunca lo he usado. No, sé que te dice cuál es la primera función que tienes que derivar, creo que es, ¿no? ILATE, algo así. Pero analizando puedes, sin necesidad de memorizarte el ILATE, saber a quién tienes que derivar y a quién tienes que integrar. Fíjate que coseno, si derivas, va a oscilar entre seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno, obviamente con un signito menos por ahí, ¿no? Y si derivas al coseno, igual, va a oscilar entre seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno, con un signito menos por ahí, ¿no? Pero si derivas al x, desaparece, porque la derivada de x es 1. Pero si integras a x, crece. Porque la integral va a ser un medio de x al cuadrado. Ah, ¿qué te conviene? Que desaparezca para que la función sea más simple. Ah, entonces, a x lo voy a derivar y a coseno lo voy a integrar. Porque si lo derivas o integras a coseno es indistinto. Va a oscilar, como les digo, seno, coseno, seno, coseno. No va a desaparecer eso. Entonces, quien va a desaparecer es x. Por eso lo vamos a derivar. Y derivando va a desaparecer, no integrando. Integrando se va a hacer más grande y más compleja la integral. ¿Cómo sé que he aplicado de forma correcta o he escogido bien mis funciones? Cuando tu integral, la integral que te queda, es mucho más simple que la integral original. En este caso sí, es mucho más simple. Y es más,
es una integral directa. Ah, entonces estoy yendo por un buen camino, ¿no? Haz el límite u por b menos b por d, ¿no? U por b ya no integras, ya está integrado, y esta es la integral, recién integras la función de b por d, ¿no? Y si es más simple, está haciendo por un buen camino. Bien, luego están las integrales trigonométricas. ¿Cuándo voy a utilizar las integrales trigonométricas? Pues cuando tu función a integrar es una función trigonométrica. Pero acá tenía yo una función trigonométrica, pero se resolvía mejor por método por partes. Sí, es verdad. ¿Cuándo vas a aplicar el método o vas a aplicar identidades trigonométricas? Cuando veas potencias en tu función trigonométrica, ¿no? Potencias pares, potencias impares. Si es par, vas a utilizar estas identidades trigonométricas, las que acabo de pintar. Y si es impar, vas a utilizar las identidades pitagóricas, ¿no? Vas a, lo mismo con la tangente, lo mismo con la cotangente y secante, ¿no? Hay otras identidades trigonométricas. Por ejemplo, cuando los ángulos no son iguales, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar esta identidad trigonométrica y así sucesivamente. Estas integrales trigonométricas son un poquito el punto flaco de muchos estudiantes. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que son las identidades trigonométricas y no todos dominamos bien lo que son las identidades trigonométricas, ¿no? Entonces, por eso resulta un poco pesado. Pero si dominamos bien las integrales trigonométricas, las identidades trigonométricas, las integrales trigonométricas nos van a resultar simples. Entonces, si quieres saber integrar funciones trigonométricas, pues recordar o memorizar las identidades trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, el seno al cuadrado, potencia par. Si es potencia par, utilizas no la identidad pitagórica, que es el mayor error que cometen los estudiantes. Utilizas la identidad de un medio de 1 menos el coseno del ángulo 2. Y si fuera coseno, pues va a ser un medio de 1 más el ángulo del coseno del ángulo 2, ¿no? Por la linealidad le vas a sacar al 1 medio y por la linealidad igual vas a distribuir en un sumando y una vez ya has integrado la función. Potencia impar, entonces utilizas la identidad pitagórica, ¿no? Ah, pero después potencia impar, ¿cómo voy a usar la pitagórica si la pitagórica está para el cuadrado? Ah, pues separas tú de u primero, le quitas un cosenito y cuando le quites a esa potencia impar un coseno, esa potencia va a quedar en par, siempre va a quedar en par. Y como va a quedar en par, tú vas a utilizar la identidad pitagórica, ¿no? Despejando seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, despejas coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, es la identidad que vas a utilizar. ¿Y por qué voy a utilizar esa identidad? Porque tú ya te has separado tu du. Entonces, a u vas a llamar seno y tu du justo es lo que has separado, ¿no? Por eso procedes de esa forma cuando la potencia es impar. Te separas tu du, luego utilizas la identidad pitagórica, ¿no? Y de esa forma ya has integrado a tu función. Una belleza. Luego están las sustituciones trigonométricas. ¿Cuándo voy a utilizar la sustitución trigonométrica? Cuando tu integral tienes una raíz de una constante que está sumando o restando a una variable al cuadrado. Si no está al cuadrado, puedes utilizar otros métodos, ¿no? Si está al cuadrado, tienes que utilizar la sustitución trigonométrica. Y si ustedes se fijan, sustitución trigonométrica significa que en vez de integrar una raíz, vas a integrar una función trigonométrica. Ah, pues entonces tienes que dominar sí o sí las integrales trigonométricas. Tienes que sí o sí memorizarte y repetirlo una y otra vez las identidades trigonométricas. Requieres de las identidades trigonométricas. Está el caso 1, está el caso 2 y está el caso 3 de las identidades. ¿Y por qué los separa con caso? Por el signo nomás. Si la constante es positiva y la variable es negativa, va al cateto adyacente. Si ambos son positivos, va a la hipotenusa. Y si uno es, si la variable es constante y la, perdón, si la variable es positiva y la constante negativa, entonces va al cateto opuesto, ¿no? Y lo que tienes que hacer es buscar funciones trigonométricas que relacionen variable, esta es la variable, con la constante. Raíz con la constante. Entonces, en este caso, las dos funciones trigonométricas son seno y coseno respectivamente, ¿no? Reemplazas y en vez de integrar una raíz, vas a integrar una integral trigonométrica. Lo mismo acá. Tienes que relacionar constante con variable y raíz con variable, ¿no? Tangente y secante son las dos funciones trigonométricas. Y en este otro caso tienes que relacionar con variable constante y raíz constante. Siempre relaciones los mismos. Las
Dos funciones son secante y tangente respectivamente. Por ejemplo, aquí tenemos una función para integrar x cuadrado sobre la raíz de 9 menos x. Ahora, si ese x al cuadrado en el numerador no hubiese sido cuadrado y solo x, era una integral por simple sustitución, ¿no? Ah, entonces significa que no todas las raíces donde lo que está dentro de la raíz es suma de una constante y una variable al cuadrado se resuelven por sustitución. No, no siempre, ¿no? Por ejemplo, si este hubiese sido solo lo que les digo, x, ¿no? Esto se resuelve, esta no es una sustitución trigonométrica. Se podría resolver también, o sea, esto se puede resolver por dos lados, pero más fácil es por una simple sustitución, ¿no? A u le llamas 9 menos x al cuadrado y su du está ahí arriba, excepto por una constante, pero está ahí arriba, ¿no? Lo más importante es que está la variable, no estará la constante se arregla nomás. Si le falta un menos, pues le multiplicas por un menos y lo divides por un menos. Si le falta un 2, le multiplicas por un 2 y lo divides entre un 2. Entonces, este sí se resuelve porque lamentablemente no es x, es x al cuadrado. Entonces, si tú llamas a u a 9x al cuadrado, imposible que tengas por derivada de x al cuadrado. No se resuelve por el método por partes. ¿Por qué? Porque si tú derivas, si bien al derivar x al cuadrado va a ser una función que se va a ir decreciendo y se va a hacer cero, la segunda, tercera derivada ya, cuarta derivada en realidad ya se va a hacer cero, pero tendrías que integrar 1 sobre la raíz de 9 menos x al cuadrado. Difícil, lo mismo, tienes que aplicar igual nomás sustitución trigonométrica. Ahora, si te pones a integrar x al cuadrado, este va a ir subiendo de potencia. Y derivar 1 sobre la raíz de 9 menos x al cuadrado, no, sí, ¿verdad? No, no es difícil, puedes derivar. Pero la integral que te va a quedar va a ser una integral más compleja. Entonces, tampoco es por método por partes. Esta no es una integral trigonométrica. ¿Por qué? Porque no hay función trigonométrica ahí. Entonces, este sí o sí se resuelve por sustitución trigonométrica. Entonces, te fijas el signo, positivo o negativo, a cateto adyacente respecto al ángulo Z. Entonces, lo que hacemos, va al cateto adyacente, sacamos raíz cuadrada de 9, 3, sacamos raíz cuadrada de X, buscamos una función que relacione X, que esté en el numerador y en el denominador 3, y otra función que relacione la raíz y a este colocando en el denominador. Sería el seno y el coseno, ¿no? De aquí despejamos x, encontramos de x, y de aquí despejamos la raíz y sabemos quién es la raíz. Entonces, en cuenta de la raíz vamos a poner el 3 coseno de z. Ah, ya está, 3 coseno de z. En cuenta de dx vamos a poner lo que es de x acá, es 3 coseno de z. También ponemos 3 coseno de z. Pero aquí hay una x al cuadrado, no te preocupes. Aquí despejas x y va a ser 9 seno al cuadrado de z. Entonces, emplazas 9, a ver, al distribuir la potencia vamos a tener ese número, ¿no? Y fíjense que una belleza, se simplifica esto y esto y tengo una integral súper simple a realizar, que es una integral trigonométrica de potencia par. Ah, entonces tengo que utilizar aquí la identidad 1/2 de 1 menos el coseno del ángulo, que esa es ya una integral directa. Integras y ya has resuelto, ¿no? El otro método es el método de fracciones parciales. ¿Cuándo vas a utilizar fracciones parciales? Cuando tienes una función racional donde el polinomio del numerador es de grado menor estricto a la del denominador. Si es de grado mayor, primero dividí. Si es de grado igual, primero dividí y después recién aplicas fracciones parciales. Fracciones parciales es exclusivamente cuando el polinomio del numerador es de grado menor a la del denominador. Y además, el polinomio del denominador tiene que factorizarse como producto de polinomios lineales o cuadráticos. Si no se factoriza como producto de polinomios lineales o cuadráticos, esa no se va a poder resolver por fracciones parciales. Es decir, si aquí al factorizar aún hubiese quedado un cubo, olvídate, no puedes hacer fracciones parciales. Pensá en otra cosa, porque fracciones parciales no va, solo va para funciones lineales y cuadráticos, ¿no? Ustedes ya saben resolver fracciones parciales no es más que descomponer o escribir en una forma de suma de fracciones mucho más simples, ¿no? Y tu objetivo es encontrar el valor de A, B y C. Esto vamos a usar bastante en ecuaciones diferenciales cuando estemos haciendo transformadas de Laplace. Bien, y en vez de integrar esta cosa tan fea, vamos a integrar una simple sumita y con eso ya vamos a tener nuestras integrales. Hay otras dos métodos más que quizás en cálculo 1 no se habla, pero es importante conocerlo, especialmente el primero, porque el segundo ya es mucha memoria. Si tienen buena memoria, adelante. Y si no, pues nomás amen a las identidades trigonométricas, que es lo que les va a sacar del paso, ¿no?
Una es de que si tienes una raíz, fíjense que a diferencia de la sustitución trigonométrica, el polinomio que está dentro de la raíz no es cuadrático, es lineal. Entonces te dice, no llames solo a lo que está dentro de la raíz u, porque podrías haberlo hecho por partes. Llámalo a todo, de una vez a toda la raíz. Ah, ya. ¿Y cómo consigo de x si está toda la raíz? Despejas, despejas y luego derivas. Y en cuenta de la raíz vas a poner t y en cuenta de x vas a poner su derivada respecto de t. Es lo que se hace así, es lo que se hace aquí, perdón. A t le llama a toda la raíz y luego despeja t y deriva t, ¿no? Y derivando, fíjense, 2 y 2 se simplifica y queda t de dt. En cuenta de las raíces va a poner t. Y en cuenta de dx va a poner t de dt. Ah, pero aquí hay una x. Aquí tienes la x. Y la x vale 1 medio de t al cuadrado menos 1. En cuenta de esa x pones eso, ¿no? Y ya está. Reemplazas y lo que te va a quedar es una integral por fracciones parciales. Bueno, primero hay que dividir, porque fíjate que el polinomio del numerador en este caso es mayor. Entonces primero divides. Aquí está la división. Y ni siquiera necesitas fracciones parciales. Era dividir nomás, ¿no? Divides y ya utilizas la linealidad de la integral y ya está, integras, reemplazas, regresas a la variable original y ya tienes integrada tu función. La otra es las funciones racionales trigonométricas, es la menos usada. Ni yo lo uso, ¿eh? ¿Y por qué? Porque mucha memoria. Ahora, si ustedes tienen memoria, en vez de integrarse una función trigonométrica, van a integrarse una función polinomial, que aquí sí es fracciones parciales, ¿no? Porque el grado de polinomio del numerador es menor a la del denominador y el denominador se descompone como multiplicación de funciones lineales y cuadráticas, ¿no? Entonces aquí fracciones parciales. Pero ¿cuál es el cambio? El cambio es que a t le vas a llamar tangente del ángulo medio. Sabemos que la tangente es seno sobre coseno, entonces ahí vas a descomponer y encontrar el seno, el coseno, ¿no? En cuenta de seno tienes que poner esto, en cuenta de coseno tienes que poner esto y en cuenta de dx tienes que poner esto, ¿no? Y de esa forma vas a obtener tu función racional y ya está, fracciones parciales y etc. Bien, es todo más o menos, así un resumen rapidito lo que tienen que saber. Bien, ¿dudas? Mientras yo saco foto a la asistencia. Jóvenes, o se me han dormido. Jóvenes, ¿siguen ahí? Sí, Inge, estamos aquí. Sí, Inge. ¿Dudas entonces? Me están haciendo dudar que estaban ahí, creo que han corrido, estaban tomando el té, han escuchado mi voz y han corrido, creo. ¿Cómo es, jóvenes? Háblenme, ¿dónde están? ¿No están? En nuestros cuartos, sí. O sea, en el adulto. Ya, listo. Creo que somos, no son muchos asistentes, pocos somos en este grupo. Ojalá nos quedemos así, porque grupos grandes no es bonito. No, ni en presencial, ni online. Más fácil manejar grupos chiquitos. Así nos conocemos más, ya, etc. Bien. Entonces, si no hay dudas, chicos, hay que repasar lo que son integrales. Si me han entendido, una belleza, están en buen nivel. Y si no me han entendido, hay que estudiar bastante, ¿ya? Nos vemos el día martes. Tienen todos estos días para estudiar, repasar lo que son derivadas e integrales, ¿ya? Y nada, la asistencia ya lo tengo pegado. Entonces, yo una vez que ponga las listas, voy a poner sus ya presentes para que vayan viendo el cuadro de asistencia, ¿ya? Nos vemos entonces el martes, cuídense mucho, traten de no salir de casa, cuídense ustedes y también cuiden a su familia. Chao, chao. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Chao, chao, cuídense.